Amigos televidentes, información de último minuto. A esta hora les comentamos que Venezuela participe en Rusia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Nuestra compañera María Jiménez se encuentra en el lugar y nos ofrece detalles. Adelante, María, te escuchamos. El contacto informativo lo realizamos desde la ciudad de San Petersburgo y es que a esta hora Venezuela participa en el Foro Económico Internacional. Justamente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, realiza su intervención en el panel que analiza la transformación de cadenas de cooperación, nuevas oportunidades y perspectivas. Escuchemos la participación de las autoridades. Porque vemos que, por ejemplo, en el curso de los últimos 10 años, Rusia ha alcanzado la seguridad en el sector de energía, no tenemos déficit de energía eléctrica, no tenemos déficit de productos de alimentación. Se entiende que hay muchos productos de alimentación, hay muchos gustos, a algunos les falta el mango, a otros la patata, pero tenemos alimentos, tenemos productos para nuestra población, eso es muy importante. También hemos alcanzado un progreso importante en el ámbito de salud, de farmacología, y espero también que hemos alcanzado un nivel bueno de la capacidad de defensa de nuestro ejército. Y ahora estamos en la situación que apareció después de los eventos, que saben todos ustedes, los intentos de aislar a Rusia, de expulsar a Rusia de la economía mundial, de boicotearla y sancionarla. Pues yo creo que ningún país en el mundo, en toda la historia de la civilización, no fue sancionada de manera tan fuerte. Pero vamos a pensar, ¿a dónde podemos llegar como resultado de esas sanciones? ¿Cómo es posible excluir un país que ocupa una novena parte de toda la tierra, que tiene unas reservas inagotables de recursos minerales, reservas forestales, de agua, de hidrocarburos, de otros minerales? ¿Cómo se puede aislarlo? Nosotros damos de comer a muchos países del mundo, somos uno de los suministradores más importantes de productos de alimentación al mercado internacional. Proveemos un volumen enorme, creo que un 40% de abonos minerales, y eso es la garantía de seguridad alimenticia tanto de nuestro país como de otros países del mundo. Y ahora vemos un intento de aislarnos a nosotros, de extraernos de las cadenas mundiales, y en mi opinión esa intención está condenada a fracaso, porque no se puede tachar nuestro país como si no existiera. Primero que nada, un honor estar en este foro, en una ciudad histórica, en la Leningrado heroica, con pesos simbólicos, históricos propios de resistencia frente al fascismo. Y tengo que traer a colación la historia, porque Rusia está nuevamente en la primera fila en batalla contra el fascismo. Así que este foro económico, que llega a su 25 aniversario, no podía tener mejor sede sino que esta ciudad heroica de San Petersburgo. Yo pienso que el vicepresidente Borisov trajo muy buenas noticias para Rusia. No son motivo de preocupación, y lo digo desde la perspectiva del país sancionado como medida de extorsión económica para cambiar el rumbo político de un país. Las medidas coercitivas unilaterales, tales como existen, bueno, se concentran en la transformación geopolítica del mundo, pero también tienen un impacto sin duda en la vida de las naciones. Yo estoy aquí realmente muy interesada escuchando las intervenciones, porque a diferencia de Venezuela, cuando llegó el bloqueo, la economía venezolana era una economía absolutamente dependiente del petróleo. No teníamos la cantidad de industriales a quienes preguntarles sobre producción de tractores, de Kalashnikov o de automóviles. Era una plataforma industrial deprimida por la dependencia que por décadas tuvo Venezuela de la renta petrolera. Y allí es interesante, cuando vemos las sanciones,
Yo había traído aquí unas láminas para mostrar la guerra sancionatoria contra Rusia, ¿no? Más de 14.000 sanciones. Pero cada sanción que en esta época y en este año, exactamente 7.931 sanciones desde el 24 de febrero del corriente, es una sanción boomerang contra el pueblo de Estados Unidos, contra los pueblos de Europa. Ellos mismos están creando sus adversidades. Pero la economía rusa está en esta discusión de ver cómo consolidar sus procesos productivos, de ver cómo consolidar su moneda nacional. Bueno, al principio el rublo se resintió, pero ahorita el rublo está absolutamente fortalecido por las políticas que se han implementado. En el caso de Venezuela, bueno, fueron 502 medidas coercitivas unilaterales, muy direccionadas al área del petróleo, de las finanzas, del gobierno y de la alimentación. Era la asfixia absoluta de Venezuela a través de estas medidas de extorsión económica. El impacto fue tremendo en el país, tremendo. La caída del 87% de la producción petrolera nos llevó a una pérdida de 140 mil millones de dólares. Caída del 99% de los ingresos en divisas del país. Y un embargo que llevó en el año 2020 a producción cero, a comercialización cero del crudo venezolano. Para cualquier país como el nuestro, sin duda alguna, es un impacto tremendo que causó a la economía venezolana. Y sin embargo, en el año 2021 Venezuela dio sus primeras luces de crecimiento económico. ¿Cómo se hizo? Con conciencia de nuestro pueblo. ¿Cómo lo hicimos? No es un milagro. Las cosas no llegan por milagro. Llegan por esfuerzo propio, llegan por esfuerzo del pueblo venezolano que se dedicó a la ruta productiva. Entonces pasamos de importar el 80% de nuestros alimentos a producir el 93% de los alimentos que se consumen. Así que yo creo que estas discusiones que se están dando acá, que es una mirada nuevamente hacia Rusia, lo que decía el vicepresidente Borisov, estas sanciones no van a desaparecer mañana, porque además es una extraordinaria industria de apropiación ilegítima de los recursos de los países. Y quizás lo más duro tiene que ver con el mundo financiero. Y creo que es uno de los puntos a resaltar también, los canales de pago. Porque de esta manera el mundo occidental se apropia los recursos financieros de nuestros pueblos. La mitad de las reservas internacionales de Rusia están bloqueadas, confiscadas, como tiene Venezuela oro confiscado en el Banco de Inglaterra, como tenemos recursos financieros líquidos confiscados en bancos occidentales. Pero la buena noticia que trajo de que esto va a ser así, quizá para siempre, no lo sabemos, pero tiene una perspectiva geopolítica, geopolítica. No se puede desaparecer, así como pretendía Hitler, desaparecer de la faz de la tierra a Leningrado. No se puede desaparecer de la faz de la tierra a un gigante como es Rusia, a un gigante energético, uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, de los más grandes productores de gas del mundo. Por más que exista el plan europeo para sustituir 2/3 del gas de Rusia de aquí al 2027, Rusia tiene otros mercados, pero quienes se van a quedar sin suministro, y por eso yo llamo las sanciones boomerang, son quienes hoy están en una visión peligrosa para el mundo. Una visión peligrosa para el mundo. Fíjense ustedes la recesión en Estados Unidos. Ayer había grandes preocupaciones en Washington de qué hacer, cómo hacer frente a la inflación. Y esta recesión viene acompañada de una crisis energética. Una crisis energética que se agravó con las sanciones contra Rusia. Pero la crisis energética viene derivada también de la pospandemia. ¿Sí? Ahorita la demanda supera a la oferta. Hubo poca inversión por la pandemia. Hay bajos inventarios. Y a eso se suma la genialidad de este entramado de sanciones contra Rusia que están impactando al mundo entero. Que un ciudadano de los Estados Unidos tiene que pagar $5 el galón, que un ciudadano europeo tiene que pagar 2 € el litro de combustible. Hay irracionalidad, hay irracionalidad. Y lo que están es acelerando la conformación de un nuevo mundo, del que siempre hemos hablado, de un mundo de
que democratice las relaciones económicas, de un mundo respetuoso del derecho internacional, de un mundo basado en la complementariedad de países aliados, que también era un tema de esta mesa. ¿Hacia dónde mirar? ¿Hacia países aliados, empresas aliadas? Bueno, ese es el mundo que está en gestación. Y Rusia y China están empujando hacia esa dirección, pero lo están acelerando los adversarios geopolíticos encabezados por los países miembros de la OTAN. Así que lo que está pasando es de preocupación, sin duda alguna, para el mundo occidental. El crecimiento mundial está desacelerándose, yo traje algunas láminas. La inflación mundial está acelerándose a unos niveles que ya alcanza 1996. La desigualdad que trajo consigo la pandemia, que duplicó la concentración de capital en los más ricos, muere una persona cada 4 segundos. Este es el modelo que trajo el hegemonismo occidental. Y todo lo que está en disputa es el mercado energético del petróleo y del gas. Por eso yo creo que son buenas noticias. Querido vicepresidente, Rusia no va a ser aislada, no va a ser excluida. Rusia está jugando un nuevo papel en esa nueva configuración. Pero también esta crisis la crearon ellos, porque más del 15% de la oferta exportable de crudo está bajo sanciones. Y el 28% de la población del mundo está bajo sanciones, porque es un mundo que no se somete a los designios hegemónicos. Es un mundo que tiene pensamiento propio, que quiere un destino propio, que está cursando su propio camino. Así que yo creo que, y lo digo como país sancionado, que llegamos a tocar el piso más profundo, que sin duda causó heridas sociales en nuestro pueblo, porque se afectó la alimentación, la educación, la vivienda, la salud. El momento de recrudecimiento de la pandemia fue el momento donde el gobierno de Donald Trump más se afincó en el bloqueo contra Venezuela. Y tuvimos la mano amiga de Rusia con las vacunas, de China, de la India, de ese nuevo mundo que comienza a configurarse y a conformarse. Así que yo creo que nos encaminamos a un mundo apegado al derecho, en defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que se aleje de la barbarie que significa que un país pretenda gobernar a la población mundial. Eso no tiene sentido, ni tiene sustento filosófico tampoco, ni político ni filosófico. Por eso yo creo, y no lo digo como discurso, yo creo que estamos destinados a la victoria. Atravesar estas dificultades nos lleva a la creatividad. Yo los escucho a ustedes viendo qué hacer con las cadenas de suministro, cómo sustituir. Pero Rusia es un gigante en tecnología también. En tecnología, en agroindustria. No hay forma de que pueda causar estragos como ha causado en otros países. Cuba lleva más de 6 décadas bloqueada, criminalmente. Y ahí está el pueblo cubano de pie, en defensa de su soberanía, de su independencia, de su autodeterminación. Así que esta situación que vive el mundo hoy, la crisis energética, la crisis económica, es porque se está gestando una nueva economía. Y este foro es fundamental para hablar de esa nueva economía. ¿Hacia qué mundo mirar? Bueno, miraremos a los orígenes, ¿no? Miraremos a los orígenes. India, China, así fue en los inicios de la humanidad. Y los BRICS tuvo ese sentido geopolítico. Mirar otro mundo, construir otro mundo. El comandante Chávez siempre decía, hay que mirar a los BRICS, hay que mirar a Rusia, porque sabíamos que se avecinaba, que el mundo occidental, como está concebido, desde el dominio, desde el unilateralismo, es insostenible y es inconcebible. Y había que mirar a un nuevo mundo. Y por eso Venezuela está llevando su voz acá y trayendo la solidaridad de nuestro pueblo y del presidente Maduro. Gracias.
Los temas en agenda están vinculados al impacto de las sanciones, la experiencia de la República Bolivariana de Venezuela para enfrentar las consecuencias de las más de 500 medidas coercitivas unilaterales, la producción de productos sustitutivos de importaciones, estimular la cooperación industrial entre empresas nacionales y países aliados, el intercambio de información sobre grandes proyectos de inversión entre empresas industriales, entre otros destacados temas. Con estos datos vamos a retornar el contacto a Caracas.